Lo adelantaba el lunes Alberto Rojo. En 2022 volverá el Festival Panorámico de Guadalajara. Miren, si uno entra en internet y teclea Festival Panorámico de Guadalajara, podrá leer varias reseñas sobre lo que fue. Fue desde luego un gran festival anual en el cual traía a mucha gente, participaba mucha gente en muchos escenarios, en muchos géneros, y desde luego era una auténtica incubadora también de artistas independientes en la ciudad de Guadalajara. El Festival Panorámico mantiene su página web, pero está anclada en el año 2014. A partir del año 2014 es la última reseña que podemos encontrar. Pues hoy le digo a los vecinos y vecinas de Guadalajara que encargo a Jordi Badel que vaya actualizando y modernizando ese portal, el portal del Festival Panorámico de Guadalajara, porque regresará en el año 2022. El Ayuntamiento recupera así, para otoño del año que viene, el mítico festival, desaparecido en 2014, después de más de una década ofreciendo cultura a la ciudad en distintos formatos, distintos escenarios y con numerosas asociaciones y entidades colaboradoras. El consistorio se pone a trabajar mano a mano junto a la Asociación Cultural Festival Panorámico, presidida por Jorge Badel, para que el formato vuelva a ser una realidad en 2022.